Hermano de la cantaora Mari Peña es el penúltimo eslabón de la casa de los de la buena. Cantaor en acto y en potencia, que posee las cualidades propias de los enigmáticos cantaores añejos de todos los tiempos. El poder de la raíz, lo primitivo, lo puro, lo oculto. Ejecuta los cantes básicos con propiedad y seriedad, aunque quizás sea en los cuples por bulerías y en los cantes arromanzados, donde consigue encandilarnos incondicionalmente. Ha cantado en numerosas peñas y festivales y ha participado en importantes espectáculos del mundo flamenco. Estrena el año pasado en el Castillo de Utrera su última gala Tengo cuatro senderos, compartiendo escenario con los cantaores José Valencia, Tomás de Perrate y David El Galli. Con ello homenajeaban a uno de sus principales referentes, Gaspar de Utrera. Jesús de la Frasquita es otro claro ejemplo de que los cantes de Utrera no se perderán nunca. Bueno, pues yo soy Jesús Romero Peña, más conocido en el mundillo flamenco como Jesús de la Frasquita. Y a mí esto me viene desde niño, el tema del cante, pues en mi casa siempre se ha escuchado desde chico cante, ¿no? Por mis tíos, por la parte de mi madre es Peña, por la parte de mi madre, todos mis tíos, mi tío José, mi tía Carmen, todo el tío de mi madre, que todo el mundo conoce como Chacho Manuel, que es hermano de mi abuela. En fin, que yo el cante siempre lo he escuchado desde chico y lo vemos mamado, tanto yo como mi hermana Mari Peña, lo vemos mamado desde chico, ¿no? Y lo hemos escuchado toda la vida. Aparte de las fiestas, ¿no? De todas las fiestas que se han hecho aquí en Utrera, de todos los grandes artistas que hemos escuchado aquí en Utrera, ¿no? Pues a nosotros lo hemos escuchado desde muy niño, ¿no? En mi casa, ¿no? Sí, los de la buena, más conocidos como los de la buena. Vamos, inquietud siempre he tenido, lo que pasa que, digamos, más profesionalmente, la primera vez que el culpable fue Manolito Peluza, que fue el que nos empujó un poquito a hacerlo, ¿no? En un escenario, ¿no? Lo que nosotros hacíamos. Y no me acuerdo realmente la edad que teníamos, fuimos a un teatro a Lyon, a Francia, con Carmen Ledesma, Pepa de Benito, Gaspar de Utrera creo que venía, en fin, creo que me he olvidado alguno, pero un evento de artista bueno. La primera vez, después, una cosa que hicimos también muy joven, que creo que tenía 18 o 20 años, de las primeras cosas que hicimos fue lo del disco de Utrera Joven, Utrera Joven. Un productor que creo que se llamaba Francisco de Juan o algo así, creo que era. Y que fue cuando grabó Lancarni Jiménez, mi hermana Mari, yo, Manolito, el Nico, ¿quién más? Luis creo que grabó también, y no sé si me dejo alguno en el tintero. Eso tendría yo 18, 20 años, creo recordar. Es que no soy muy bueno para la fecha. Yo lo veo, el tema de para subirte a un escenario es complicado porque siempre no se está inspirado y a gusto para cantar como realmente tú quieres cantar. Entonces el tema del escenario es complicado. Hay veces que no estás tú inspirado para cantar y tienes que cantar. Entonces, lo veo, verás, difícil para que te coja el momento. Hay veces que te cogemos a gusto y te sale muy bien, y hay veces que a lo mejor no tienes muchas ganas y tienes que cantar por cumplir. Yo eso lo veo un poco que como que Dios con la varita te dice tú no, tú sí, tú no y tú sí. Yo lo veo así. Se puede aprender a cantar, claro que sí, y es más, nadie sabe, nadie aprende sabiendo, con el tiempo va, pero yo creo que eso te lo da Dios. Yo creo que te lo da Dios. Hombre, pues la verdad es que tuve una etapa más buena, tendría 30, a los 30 años por ahí.
donde tenía más trabajo, ¿no? He tenido la suerte de estar en muchos festivales muy, muy buenos, con artistas muy buenos y bailadoras muy, como, yo sé, te digo, Carmen Ledesma, Concha Vargas, a Pepito Torres, yo qué sé, y festivales como Caracolar, Gaspacho, Mondo en Marzán, La Bienal, ¿no?, que he estado también muchas veces. Festivales muy buenos para, como yo digo, para no ser profesional, para ser semiprofesional, ¿no? Yo creo que he tenido suerte en ese sentido de estar en sitio que cualquiera tendría que ser profesional, a lo mejor para estar, ¿no? Oye, ponen farola, ponen cantiles. Ponen farola, ponen cantiles. Iluminaria en los tejados. Hay candela, busca una pestaña que de unos ojos que la mataron. Ay, por Dios, Santa Lucía, remediamente padece. Que aquellos ojos que eran mi día, se apiade de mí. Oye, nadie me quiere, nadie me llama.
nadie me quiere, nadie me llama, porque nadie me quiere. Hombre, yo te digo la verdad, ¿no? Después que hay muchas opiniones sobre esto, pero mi opinión personal, el flamenco es de los gitanos. Y, igual que el jazz es de los negros, igual que para mí. Después ahí existe un debate muy grande que me van a criticar a lo mejor, pero bueno, yo es mi opinión. Para mí el flamenco puro es de los gitanos. Es difícil de definir la pureza, pero para mí la pureza es Fernanda, por ejemplo, Perrate, Gaspar. Es muy difícil de definir la pureza, pero hoy en día creo que es difícil de encontrar a alguien puro, más que nada porque yo creo que el flamenco ahora está evolucionando en una línea que no... Que la pureza creo que no es comercial, digamos. Entonces, yo creo que la pureza es para la minoría y no vende. Bueno, yo creo que aquí en Utrera han dejado el listón muy alto y va a ser imposible nunca, para mi opinión personal, es imposible, ¿no?, llegar a esa edad de oro que había en el flamenco en Utrera, ¿no? Figura como el que me ha comentado, Fernanda Bernarda, Perrate, Bambino, Gaspar, Pepa, Utrera, Curro, yo qué sé, millón que me olvido. Pero son artistas que hoy en día es impensable de llegar a ese nivel, ¿no? Es imposible, para mi opinión es que es imposible. Yo me encuentro a gusto, en verdad, por dos o tres palos, ¿no? Pero por bulería estoy súper a gusto, por bulería, ¿no? Muy a gusto. Después me gusta mucho la ciguerilla y la soleá, que son los tres cantes creo que son más gitanos del mundo. Sí, yo creo que sí, porque, como te he dicho antes, nadie nace aprendiendo, ¿no? Aunque tú mejor tengas esas facultades de cantar, yo creo que con el tiempo la tienes que estudiar y educando tu voz y aprender los palos, ¿no? Nadie nace... se puede aprender o mejorar. Una cosa es que te dé la facultad de Dios, pero yo creo que el flamenco hay que estudiarlo y todos los días, y creo que nunca se acaba de aprender. Y es más, yo creo que un cantador, cuando verdaderamente está mejor, es cuando tiene de 50 años para arriba. Hombre, para mí, la verdad que yo muero con Fernanda Bernarda, con Perrate y con Gaspar. La verdad que para mí son los tres puntales los que más me gustan. Bueno, y Bambino, también me lo dejo atrás, que me encanta, vamos. Para cantar, lo que más me gusta para cantar, para bailar, lo que se me ha dado mejor es cantar por romance a las bailadoras. Después por soleá, ¿no? Está muy bonito cantarle a una bailadora por soleá, pero me llena más y tengo más resultados cantarle y más me lo piden, lo que me piden las bailadoras es que le cante romance. Es más, bailadoras que bailen romance, la verdad que no hay mucha, porque bailen bien. Yo muero con Carmen Ledesma y Concha Vargas, para mí son las mejores que bailan por romance. Hombre, y Pepe Torres, que es un monstruo, la verdad, es un fenómeno para mí, que también he tenido la suerte de poderle cantar por romance y es un gustazo, ¿no? Bueno, pues te voy a decir lo típico y yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. Minutos antes está súper nervioso, ¿no? Antes de salir. Esos minutos antes de salir, yo creo que eso lo contará a todo el mundo como una cosa típica, pero es verdad. Esos minutos antes. Ahora, una vez que empieza el espectáculo, yo me suelo tranquilizar. Me suelo tranquilizar e intentar de ponerme a gusto. Y disfrutarlo, claro. Una flor de...
Ay, yo me había enteradito por la calle. Cosa que yo no sabía. Y que mi madre no era mi madre. Y en vez de penarme, pues bien, ¿no? Yo creo que hay una canterita ahí que está apuntando y como, por ejemplo, mi sobrina Manuela, que tiene muy buenas formas y yo creo que va a dar mucho que hablar. Hay gente así, jóvenes, tanto en la guitarra como en el baile. Está Sofi, que está bailando muy bien. En la guitarra, Alejandro, que está tocando muy bien. Yo creo que hay bien, yo la veo bien. Ya yo que sé, es más complicado porque, como te he dicho antes, el flamenco está evolucionando en una línea en la que hay muy pocas cosas, la verdad, que me gusten. Te digo la verdad, yo me pongo a buscar a quién escucho en internet y hay, al final tienes que tirar de lo más antiguo, que no me cierro a lo que hay ahora. Hay cosas buenas, pero hay más, muy pocas cosas buenas, hay más cosas para mí malas de lo que hay ahora que buenas. Es que es el problema es que ya se está vendiendo como flamenco la mayoría de las cosas que no es flamenco, ¿no? Pues será lo que tú quieras, otro nombre, lo que tú quieras, pero lo que es flamenco, vamos a definir cada cosa como lo que es, ¿no? Como decir, por ejemplo, están hablando de Rosalía, flamenco. Yo no veo a Rosalía que haga flamenco, ¿no? Es más un show que hace flamenco, como por ponerte un ejemplo, ¿no? Hombre, mi hermana Mari Peña, yo creo que ahora mismo es de las pocas, de las poquitas, por no decirte casi la única, que representa el cante de Utrera, ¿no? En el ámbito del flamenco, ¿no? En el mundo del flamenco, y además creo que es la que se menea por ese ámbito flamenco profesional donde están ahora mismo todos los artistas punteros. Mi hermana se menea con todos los artistas punteros del flamenco y mi cuñado, pues, sabes tú, ¿no? Que voy a hablar yo de mi cuñado, ¿no? Mi cuñado es un pedazo de tocado como la compa un pino, ¿no? Y yo creo que eso lo saben muchos artistas también, ¿no? Como son. Mi Manuela, pues, ¿qué te voy a decir, no? Se me llena la boca de hablar de ella, ¿no? Es un encanto, y no porque sea mi sobrina, sino porque canta muy dulce, canta muy bien. Y que lo diga yo, a lo mejor va a decir, coño, pues es su tío, ¿no? ¿Qué va a decir, no? Pero la verdad es que apunta muy, muy buenas maneras. Y como te he dicho antes, creo que va a dar mucho que hablar. Y hombre, claro, nosotros tenemos nuestras matanzas en el flamenco. Nosotros tenemos muchas conversaciones y a mi cuñado Antonio Moya también le gusta mucho hablar de flamenco, ¿no? Y tenemos, como te digo, nuestros debates. Esos pequeños debates. Pues, José, te digo la verdad, sinceramente, yo llevo unos años en el que hago muy pocas cosas. Entonces, no te puedo decir dentro de 10 años, porque yo qué sé, hay artistas que han salido cuando han tenido 50 años. Y a lo mejor cuando pasen 10 años te dan por ti y hacen un millón de cosas. Guantalega era
fue artista a los 60 años, ¿no? No lo sé, es que no, es impensable. Ahora mismo sí que es verdad que, sinceramente, pues, estoy más centrado en mi trabajo, porque yo no vivo de esto. Pero en que no viva de esto es una cosa que yo siempre llevaré dentro y siempre lo tendré, ¿no? Ole, pues mira, la última vez que dije ole puede ser a que lo ha dicho a mi hermana o a mi sobrina, por ejemplo. Bueno, pues yo les diría que el flamenco es un mundo en el que yo he conocido, por ponerte un ejemplo, gente que no ha escuchado nunca flamenco y la han escuchado por primera vez y se han enamorado del flamenco. Entonces yo a la gente de ustedes les diría que escucharan un poco más de flamenco, que yo creo que a más de uno les gustará lo que escuchen. Y a lo mejor encuentran algo que no habían encontrado nunca. Hoy ya no.
hacen veo, oye, ponen farola, ponen candiles, y luminaria en los tejados, candela busca una pestaña. Ponte Flamenco. Escucha, hay un servicio de internet que tiene precios económicos y alta velocidad. Telecable Andalucía. Internet y líneas móviles para todos los bolsillos. ¿Quieres ahorrar? Telecable Andalucía es tu mejor opción. Llama al 954-496-001 o visita www.telecableandalucía.com. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años, en 2014, decidimos que tú, que pones en nuestras manos algo tan importante, mereces lo mejor, una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo, con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental, con los mejores medios, experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7. Preparados para cuidarte. En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954-873007 y haz tu pedido a domicilio. Uninergia es una empresa utrerana especializada en placas solares, con gran experiencia en residencias e industrias en la provincia de Sevilla. Contamos con ingenieros e instaladores propios, profesionales liderados por Manuel Reina, ingeniero técnico industrial, para dar el mejor resultado en cada proyecto. Ofrecemos soluciones en energías renovables que ayudan al medio ambiente y mejoran el bienestar y el ahorro de nuestros clientes. Te asesoramos en placas solares, bombeo solar o puntos de recarga. Estamos y somos de Utrera. Visítanos en calle Jornaleros número 13, Polígono Industrial La Morera. Más información en uninergia.es. Hay un lugar en el corazón de Utrera donde puedes disfrutar de ricas tapas, los mejores desayunos y la cerveza más fresquita. Un lugar al final de la calle Ancha donde te atienden con una sonrisa. Una terraza con ambiente donde puedes disfrutar de grandes sabores y el devenir de la gente. Pirañas Café. Ven, come y disfruta. La vida es un carnaval junto a Telecable Andalucía. Visita telecableandalucía.com o llámanos al 954-496-001. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada. O ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. En Caja Rural de Utrera ofrecemos soluciones y condiciones a medida. Un servicio digitalizado y actualizado para los jóvenes.
A través de las aplicaciones Ruralvía y Ruralvía Pay puedes realizar cualquier operación con solo llevar tu teléfono móvil. Los mayores siempre han sido nuestra bandera. Por ellos tratamos de hacerle la vida más fácil con una atención personal y cercana. Si tienes una empresa o eres autónomo, somos tu herramienta más necesaria. Siente tu empresa más cerca con nuestra app Ruralvía Mi Negocio. Caja Rural de Utrera, la caja de todos. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. Ronroneo Lunch, el placer de disfrutar de una copa en un ambiente cómodo y relajado. Un cóctel al gusto, una charla, los amigos. Suave como un ronroneo, salvaje como un felino. Un café, una merienda, una copa, el ambiente, tu gente. Ronronea con nosotros.